Volcán, que el volcán. Sí. Que, está guapo, tío, porque te ha dado. Si no, si no es por, si no, por el volcán, me duermo aquí. Con el sonado, el sonido blanco ese eh, me estaba durmiendo. Es que el, el que Pero trae. Bueno, buenas eh, tardes. Que trae buenas tardes, familia. ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí vamos a echar la tardecita, no mucho, porque me tengo que ir. Este, este me estoy más liado de la. Que, ¿Cómo se dice aquí en Sevilla? El barco la arroz. ¿cómo es lo que dicen, Enrique? Con la pata de un romano, hay mucho. Bueno, hay muchas estoy cosas. muy liado. El caso es que estoy muy liado, pero claro, estoy liado, pero tampoco puedo hacer cosas a las seis de la tarde porque es que te quema O sea, en plan, sales a la calle y vamos, te muere, ¿no? Entonces, me tengo que a las siete y media por ahí nos iremos y, y que pueda ir yo por lo menos un par de horas a los centros comerciales para pa comprar cosillas, tío, que todavía no tengo ni puta idea, no encuentro un mueble. Que me cuadre para el nuevo estudio. O sea, tengo un montón de figuras y cosas nuevas que voy a poner. ¿Ideas? ¿Por, qué no? ¿Por qué no has Pero perdido cool. a, a, a lo de la silla esta? Y hubieras hecho una buena promo y te hubiera, te hubiera dado lo, una centería, te hubiera dado lo que tú quisieras. Pues no sé, tío, es que no me cuadra ah, nada tiempo. de lo que veo. Fui ayer a, al corte inglés mil pavos de mm. mueble. O sea, era un simple. Míralo, llega a un acuerdo. mira Míralo, llega a un acuerdo. Era un simple mueble. Mm, ¿Cómo se llama? Era una estantería, vamos, era una estantería, pero vintage, de madera buena, 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 pero mil pavos, digo, pero mil pavos, pero no me, no me, no me vale, de todas maneras, aunque, aunque, me hubiera, aunque me hubiera dejado el riñón ahí, porque las figuras que quiero poner no caben, las bardas, y aparte las bardas no eran móviles en fin, tengo ahí sí, es que una lo, paranoia, lo ha, tío. Lo que has comprado demasiado. Muchas figuras, muchas figuras, claro, las tres mucha figuras más grandes, van, van tres figuras grandes, todavía no las he enseñado aquí, bueno, la de Mickey, porque la puse ahí, pero son más o menos del mismo tamaño que las del Mickey pero son tres familias son tres y tengo que ponerla no sé tengo varias ideas por la cabeza para pa ordenarlo diferente para que sea otro estudio diferente otra cosita nueva lo vas ahí enseñando poco a poco o sea mientras que lo vas montando vas a grabar o cuando ya esté todo montado graba ahí eh, a lo mejor empiezo a, a lo mejor empiezo a grabar y empiezo a transmitir allí y todavía no he terminado sabes o sea en plan ya. Cuando me mude pues empezaré allí. Si está terminado, yo creo que no. Yo creo que no estará terminado. Yo creo que estará terminado el todo seguramente, porque lo primero que haré será, eh, o sea, lo, mi... lo primero el estudio y ya luego la cama para dormir eso. Mi planning... No, el estudio es lo, que, lo único que no tengo. El estudio es lo único que no tengo comprado. De figuras, peluches y cosas de todo, tonterías... Todo, ¿sabes? Ya tengo. Y tengo cosas no en tiene, caja. Que no no tiene dónde colgarla luego. Pero claro, mi planning es primero llevar los muebles de la casa, ¿vale? Y después de que lleve los muebles de la casa y se haya hecho ya la, la, la electricidad, el papel pintado y demás... Eh, entonces ya haré la mudanza, contrataré una empresa de mudanza que todo lo que me vaya a llevar ya me lo lleve, y ya me instale allí, ¿no? Eh, no sé yo si en el mismo día o tendré algún día sin internet, porque claro me imagino que algún día puede que esté sin internet, porque yo llamaré a la compañía que además sí. la quiero cambiar para que me haga la mudanza al sitio nuevo. No creo que tarde mucho, pero a lo mejor estoy un día o dos sin poder bueno, trabajar. Te puede hacer, te puede hacer un directito con el, con el móvil. Con el móvil haré noticias, claro, y las subiré, vídeos de noticias. Pero, pero y... en directo también puedo hacer un directito, hombre. a lo mejor no un directito de tres horas, porque sí, sí, sí lo puedo hacer. No, no, no puede... tengo... Sí, sí, tengo megas ilimitados, tío, pero que. Claro, no, no, no puedes leer el bien porque te tienes que acercar y no, no, a nada, ver, pero. Cero, o sea, tú sabes pues que bueno. yo cero ni aunque ni aunque esté de viaje. Cero, absolutamente bueno. cero, solo creo que lo he hecho. No, te iba a decir en Disneyland, pero tampoco porque hice un pequeño directo para felicitar el año nuevo, en Disneyland el fin de año. O sea, mm. de cero. Y qué tío, qué te cuenta? Pues nada, aquí estamos para echar el ratito, para comentar un poquito el cotilleito que la gente pues está, está la poca gente que hay en verano porque es verdad que hay menos gente, no pero está. bueno sí que es verdad que la poca gente que hay nos aprietan en los vídeos. Oye, que hace tres días que no hace directo. Oye, ¿qué tal? Que igual y eso se agradece. Se nota, eh, se nota. Eh, vamos, mal, 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 A ver, eh, está, eh, estamos a día 2 de julio. Encima ayer fue ocho, uno, que fue lunes, seguramente mucha gente se va. Bueno, el día de ayer fue, que hoy fue el horroroso. Del... O, o vienes o vas, una de dos, o prácticamente, ¿no? Yo le diría a la gente que si hiciera si miembro ahora mismo, todo el mundo que esté viendo el, el directo, que se haga miembro. Que bueno, últimamente no me puedo quejar. Poná, pues tío, te he preparado aquí varios temas para comentar contigo porque la cosa, a ver, la gente se va de vacaciones y todo el rollo, pero que el salseo no, no es que esté tampoco calmadito, ¿eh? digamos no no la verdad que está bastante bien a, tenemos varias tramas ahí está el tema de Ana María Aldón a Gema yo creo que eso va eso va a da, dar eso va a da dar que hablar ahora con Gloria Camila en el programa de ya verano en el programa de verano a ver a ver ahí hay algunas tramas bueno ya luego ¿Has está la... el verano, Rosario ¿Has en verano las que... audiencias del, del programa este del verano ¿Has mirado a las audiencias a ver qué tal creo que era un 13 quizás y al ah, día siguiente ¿no? un, un 12,4, con además liderando algo así creo que leí y ya luego que el mes lo ha perdido, lo ha perdido eh, Tele5 ha sido el peor julio de toda su historia. ¿El peor julio de toda su historia ha sido? En Tele 5, el 13%. El peor julio de toda su historia. Tú date cuenta que del año pasado para atrás. Eh, el, ponte que el año pasado tuvieron 13 y medio, un 14, no lo sé ahora mismo. Del año pasado para atrás, la jubilación bueno. media de Tele 5. 15, 16, que 13 ni 13. Y más, y más. Y eh, más, el y año más. Pasado, Entonces... Por esta fecha, eh, bueno, antes, ¿no? Eh, ya la final de Superviviente, Superviviente con Torjaleo de Olga. Tor sí, Jaleo pero de la la era, claro, pero en julio del año pasado fue muy bueno. Tenía el ahora Olga, final de Superviviente que estaba siendo más visto que el de este año. Y, y algunos programitas que todavía iban bajando, pero bueno, toda, todavía iban liderando. Creo que fue agosto cuando ya empezaron a perder, agosto, septiembre, octubre creo, creo que lo ganó excepcionalmente Tele5 y ya luego llevan nueve meses en cadena otra vez Antena 3. A ver, a ver. Te digo una cosa, nosotros el año pasado también tuvimos un verano muy bueno que apenas se notó el julio y agosto. ¿eh? Porque sí, sí. en agosto... En visitas, por lo menos, la verdad que sí. sí. En agosto, eh, hace unas. Bueno, en agosto no, creo que hace una semana cumplió Telesalseo un año. Y yo me acuerdo que los primeros vídeos de Telesalseo se iban todos para 70.000, 60.000, cosas completamente desorbitadas. claro, es que estaba, estábamos todavía con todo el, Es que estaba. Yo empecé el... a, a, a contarlo en junio, a finales de junio más o menos, y en agosto creo que fue uno de mis mejores meses en el último año, 2,4 millones o algo así. Pero bueno, eh, lo importante es seguir currando, tío. A ver, he cogido por aquí varias cositas para comentar contigo, pero primero le vamos a dar las gracias a Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Gran... Mari Carmen eh, siempre nos pone un super gracias o un súper chat en casi todos los vídeos, tío. O sea, en casi todos los vídeos ella pone su súper gracias eh, de los tres canales, ¿eh? Pero nunca pone nada. Es como una chica súper misteriosa que tiene ahí una foto de una carpeta de los niños de 14 años cuando estábamos en el instituto. <laughs> a lo menos y... ella, ¿eh? Y no pone, a lo mejor es ella, ¿tú crees? Porque o sea, no. Es... Él, eso me ahí pensaba está... yo de mi moderador, que está el chava Petaete, uno de ellos, ¿Saba? el Pacoli. Y yo, yo me creía que era la típica foto que había puesto de, de, y no, no, soy yo. Y ya, ya es verdad porque me ha pasado foto y es él. Entonces ha ido a morrearse con la. Ha ido a morrearse con el novio y ahí está lleva un fotógrafo. Que Claro, bueno, a lo mejor es influencer y no sabemos. Oye, cada uno, cada uno vive su vida como pueda, también te digo. ¿eh? Bueno, vamos a compartir pantalla por aquí, que se me ha olvidado compartir pantalla, y vamos a leer un poco el Twitter de Gemaldon, ¿vale? Gemaldon está calentando el terreno, evidentemente, como sí, ya sí. sabéis, para, para el reality del verano, ¿no? ¿Cómo, cómo dice se llama? Paraísos? Paradise? Al, algo del paraíso, ¿no? Es como la granja de Antena 3 en su momento, pero bueno, ahora se va a llamar Pesadilla en el paraíso, quizá, ¿no? Sí, que ahí está, ha pero vamos, seguro. El otro día Francisco se atrevió a confirmarlo, pero vamos, eh, al 100%. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, esta hora de actualidad. Eh, está de actualidad, pero para colmo todavía no tiene un gran prestigio en cuanto a caché. Será claro. el típico caché de mujeres, hombre y viceversa, de yo qué sé, 5 o 100 mil euros. Eh, Por ¿no? dependiendo, dependiendo, ahí está, dependiendo el tiempo que esté y todo el tema. Y pueden aprovechar ahí un poquito la coyuntura. y Ya luego Ana María Aldón estará en sálvame, estará comentando y defendiendo a la paraíso. hija, en fin. Pero, tío, pero pero pesadilla en el, en el paraíso que sería, sería, sería acorralado el que fue Antonio David en 2011. Sí, más o menos, sí, como la granja, más o menos. De, Ese hacer, es el pruebas y, era. La, de hacer pruebas y demás, es que no, no lo llegué a ver, la verdad. yo es que antes Había que uno de... que era el que fue Antonio David, que era acorralado. Que, no me acuerdo no, si era una granja. No, no, una granja, eso no era una granja exactamente. Eso era gente metida en una casa que no había ducha. Un beso, Inmaculada. ¿Cuánto te queremos, eh? Inmaculada. ¿Se separa, Rocío Carrasco? ¿Ya? ¿Se separan, Rocío Carrasco? A ver, a ver. Es, que, es que últimamente, últimamente, Diego Arrabal ha llevado a un, a un vidente y el vidente está diciendo cosas y, y él está sacando vídeos. Sí, el vidente le dice, yo creo que Rocío Carrasco no lo he visto, ¿eh? Yo me he metido dos segundos y me he salido. Pues digo, ostras, será verdad. Y nada, no, el vidente diciendo, yo no los veo, no los veo, pero claro, el título y la miniatura pongan gancho. ¿no? Pero no, nada, no. es que yo no sé, ya, yo ya no voy, a... me, me da cosa, pero me gusta muchas veces avisar a la gente, oye, tened cuidado, que existen canales que dan noticias falsas. El otro día uno tuvo que rectificar Oye, porque que, casi se mete en la. Que no estoy diciendo nada de Diego Raba, simplemente que bueno, era a lo mejor un poco en plan coña de, de que el No, yo vi dice, el título. Ahí pero, está, pero que el, que el vidente no lo he visto, ¿no? Entero. Lo he segundo y digo, ah, es un vidente que, que va a decir que no se llevan bien y que a lo mejor acaban mal. Pero bueno, la quería enfocar así, yo me lo tomo como en plan parodia cuando saco yo mis parodias, no me lo tomaron. No, no yo tomo también traigo un y evidentemente tú pones el título que más llame la atención, tampoco pasa nada. Pero Eso mucho es. cuidado porque hay canales, mira, ten, tenía aquí uno, tío, pero... Echa, pero que no lo decimos en concreto por esto, porque ha sido algo ocasional, ¿no? Que ha hecho y bueno, me lo, tomo esto lo como algo para, de parodia. Lo dejaré para... Bueno, no sé, si nos da tiempo hoy lo comentamos hoy. Uno de estos canales que se inventan noticias, eh, es muy gracioso porque el otro día... Sacaste, salió cuando fue Juan a tu directo, el Juan uh -huh. Cabreado que se lo toma en serio y no se da, no se entera <laughs> que se está partiendo la polla en su casa. Totalmente. Con lo del Y cuando Juan ha ido a tu directo cabreado, ese canal lo que ha hecho ha sido sacar más vídeos. Amigo de Antonio David, intenta desmentir que <laughs> que sí, que cobra cuatro euros al, a, al mes, que cobra cuatro euros al mes. Porque ahora saca el Social Blade y dice, Mira, el Social Blade pone que por su Instagram cobra 30 euros al mes. Si tú lo divides son 4 euros. Y yo. Y, y, no dice, y dice, dice: No, que estuvo para darme la puñita, me dice: No, que estuvo en un canal que tiene pocas visitillas y eso. Y me hace mucho. Se está partiendo la polla, o sea, en realidad. No, no, yo no. Si yo igual, yo, o sea, a mí me da igual. Y lo como, tenía como, aquí, si me hubiera, como lo si tenía me hubiera aquí, mencionado ya. Gente, porque claro, la gente. Eh, hay mucha gente, y esto con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, pero hay mucha gente que ha llegado nueva a esto del Internet del año pasado para acá, con los canales nuestros, con lo del arrocito, ¿no? Y se la cuelan, o sea, ellos, ellas creen que todo el mundo, eh, que todos los canales valen, ¿no? Señoras, hay gente que se crean canales que ni siquiera son sus voces, ponen un robot, ponen, lo escriben y salen voces, voz de mujer, voz de hombre. Y, y se inventan noticias. O sea, literalmente... hay, 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 hay algunas voces, no la típica esta, sino la, la voz. Hay, hay una que es muy. Bueno, yo tenía un programa cuando la hacía con las voces al principio de empezar, que se llamaba Voz de Goku, y, y yo, es que era re, súper realista. No parecía. De hecho, la gente ¿De me Goku? decía. Sí, sí, se llamaba Voz de Goku en el programa que yo tenía para, para el tema de la voz. Y decía, ostras, es que es súper realista. No es la típica que se entrecorta. Y, y bueno yo le he dicho a Dani Vital por privado en la verdad no que le va, a, le va a caer un puro enorme un día le va a caer un puro enorme porque hay veces que pone hay veces hay veces que se está partiendo la polla pero hay veces que pone barbaridades lo que pasa es que es muy complicado que le caiga un puro eh porque nadie sabe dónde vive nadie sabe quién... bueno yo sí lo he visto sé que porque antes tiene varios canales también de noticias de Estados Unidos, de guerra. Pues, sabe, sabemos Entonces, sabemos, sabemos, la noticia. cara que tiene, sabemos la cara sabemos que tiene. Es, pero claro, localiza tus notas y los datos de notas. O sea, se lo tienes que solicitar a Google y que Google te responda a ver que, yeah. que al final algún día le pero es, que pero es que precisamente Juan tiene mano en Google. Si es que no se entera, tiene... Sí, ¿No se ha metido, la mano se 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 metido con, el, con el menos indicado. Da igual la mano que tengas. Gracias, Guito. Un beso. Da igual la mano que tengas en Google. Cuando tú vas a poner una demanda, los datos eh, se lo tiene que solicitar el juez a Google, es un rollo. Entonces da un poco de pereza y al final. Muy poca gente demanda, tío. Hostia, ¿sabes lo que pasó? A, lo que me pasó ayer. Muchas gracias, uh -huh. Emilio. Un beso. Eh, ahora comentamos lo de Gemma. Ayer me pasó, eh, ayer no sé si te enteraste que de repente, yo no lo sabía, me lo dijo la gente. De repente, YouTube ha quitado la, la opción. De que se puedan uh -huh. poner los suscriptores en oculto. Ah, la ha quitado. La ha quitado. Había gente que tenía los suscriptores en oculto desde hace años. Por ejemplo, Will Michu, que desde un año por ahí que empezó vale, a aprender. Ya, 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 entiendo, ya entiendo tu miniatura y eso. Tu vale, pues resulta ser que yo, en planas, me, eh, en la demanda que me hizo, ¿vale? Que me, la, que me llegó a mí la demanda en diciembre, creo que la demanda es de diciembre pone un tocho de la demanda una página dedicada a, a las pérdidas que ha tenido. Como si las pérdidas no fueran por él, sino por mí. ¿vale? O sea, yo te critico y, y tú no paras de liarla un mes, otro mes, te peleas con uno, con otro, con otro, un montón de cosas y un montón de problemas. Y él fue hundiendo su carrera él solo en YouTube, ¿no? Pero bueno, él, él dice que la culpa fue mía, ¿vale? Que él bueno, todo el... ¿Él ha ganado o perdido en todos estos años? Te cuento. Eh, ahí está lo gordo. Ha pasado una cosa muy extraña y en septiembre veremos a ver qué es lo que, es, porque claro, esto evidentemente pues tendrá que tendrá que explicarse. Resulta ser que él, en la demanda, él puso los suscriptores en oculto. Cuando uh -huh. se peleó conmigo, perdió unos, unos suscriptores, pero es que luego se fue peleando con otros amigos suyos con los que sí compartía audiencia, ¿vale? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando yo me peleo con. Cuando yo tengo una discusión con. ¿Quién te digo yo? Dani Vital. O yo qué sé, con alguien que no comparta seguidores. Imagínate con David Santos o con un tío blanco, no comparto tantos seguidores. Entonces, no perdemos ninguno de los dos, ¿vale? Uh -huh. Que no debería perder nadie, pues cuando tú estás, de, eh, tú estás debatiendo y discutiendo con otro, pues no sé, ¿por qué te tienes que suscribir, ¿no? Si el contenido te gusta. Pero, por ejemplo, si yo me peleara contigo algún día, Dios no lo quiera, eh, seguro que perdemos seguidores porque compartimos audiencia. Entonces, yo con él no compartí audiencia. Él en la demanda me pone que, que perdió 30.000 suscriptores. Y además enseñó una, un documento, entregó un documento. No sé si eran las estadísticas o qué es lo que era, porque eso lo tiene mi abogado. Tenemos que verlo. Eh, que perdió 30.000 suscriptores. 29.000. Creo uh -huh. que era para serte exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se han hecho públicos los suscriptores, que me imagino que sería una cosa con la que él no contaba ni nadie. Y tiene los mismos seguidores de cuando los ocultó. Entonces, claro, aquí... <laughs> Lleva para más tiempo. Hay varias opciones. Eh, a lo mejor se la ha bugueado y no está su canal enseñando los suscriptores reales. O a lo mejor de diciembre a, a agosto ha recuperado justo los 30.000 que perdió. Claro, ¿no? Hombre, los números no acompañan. Ya de corazones, 143 mil. Vamos, yo más o menos me hablo con él y más o menos 143 tiene ya de corazones, qué bien. Pero lleva con más de 100 mil un montón de tiempo. Ya lo puedo decir, ¿no? ya que. que... Claro, ya está público. Ya de ya corazones siempre los ha tenido en privado porque no le gusta el tema de los números. Hay gente que le gustan los números, que no. Ya de uh -huh. corazones siempre los ha tenido oculto. Vale, pero mira, tiene muy buenos suscriptores. Es muy uh -huh. bueno. Pues es lo que te digo, claro, esto no contaba a nadie, esto lo anunció YouTube pues hace tres semanas, y de repente ahora resulta que tienes los mismos suscriptores que ocultache. Entonces, claro, ¿cómo es que has puesto una demanda? ¿En la demanda cómo has presentado? ¿Cómo estás diciendo en la demanda que has perdido 30.000? Eso, pues, eso habrá que explicarlo, me imagino. Pues si no, no me lo... O sea, os ha bugueado. Eso va a ser complicado. Él ha hablado de ti, tú has hablado de él. Y sí, él ya, ha pero problema, él, él Independientemente pero... Ha Dependientemente de del derecho al honor, independientemente de eso, no te voy a adelantar nada, pero hombre, tú no puedes decir en el juzgado que has perdido 30.000 suscriptores y presentar unas estadísticas si no lo has perdido. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, os ha bugueado YouTube o se ha equivocado él a, al poner la demanda. No lo sabemos, ya veremos. Pero, la, la quería exagerar, como estaba en oculto. No puedes que hacer que eso, tú, no puedes, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Estamos en un juzgado, ¿eh? no estamos en un debate de YouTube, ni en un gay Novel, ni en... ¿sabes? Eh, de y, YouTube. Ta, y, ta, y tampoco puedes demandar si no llevas la razón y sabes que vas a perder, y lo hace nah, Pero no es lo mismo <laughs> que, no, tú en tu mente crees que sí la tienes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, pero fíjate tú, es, eh, eh, es curioso, es curioso, ¿sabes? Porque es como... No sé, ya veremos a ver qué es lo que pasa. A lo mejor es que ha ganado de repente de diciembre a agosto, ha ganado 30.000, justo los que perdió justo. Uh -huh. ¿No? A lo mejor los ha perdido. Porque yo creo que no. Espero que no sea lo que yo creo. Un beso, Pepa, cariño. ¿Qué tal está? Bueno, vamos a ver lo de Gemma, que estábamos aquí viéndolo. No. Eh, bueno, aparte de la frasecita esta de Messenger, que esto lo ponía. Esto, esta frase, anda que no le he tenido yo ese, anda que no le he mandado yo a niñas esta frase. No preguntes por saber que el tiempo te dirá. No existe cosa más bonita que saber sin preguntar. Ha puesto este tuyo hoy, tío. Eh, uh -huh. Yo sí tengo coño. Hoy no lo ha puesto, fue el otro día. Es que me he enterado hoy porque lo ha subido Lucía. Yo sí tengo coño. Muchas gracias por todo el apoyo. Aunque también recibo muchas críticas, deciros que no se puede caer bien a todo el mundo y que tampoco lo pretendo. <laughs> Espero que disfrutarais la entrevista. O sea, esto es el día después de la entrevista. Uh -huh. Mientras pueda, tu fiel junto rey, dúo genial, gracias. Un beso, Isma, un beso, cariño. Besito. Bueno, recordaros a todo el mundo que os tenéis que suscribir al canal de Enrique si es que hay alguien que no esté suscrito. Tío, esta vulgaridad. ¿Cómo? Pues no sé, ella se agarrará a la frase. Ella sabe que va. Ella sabe perfectamente, aparte es joven, ¿no? Y sabe lo que llama la atención y ha dicho, mira. Me, pues, me cojo esta frase y me la va a sacar Kito Kiki y van a hablar de mí, que está calentando silla, quiere, quiere calentar sillas, quiere quedarse con una sillita, entra en reality y tiene que y ella sabe que para hacer eso tiene que ser polémica. Y para ser polémica, como un Kiko Jiménez, un Rafa Mora, toda esta gente, tiene, tiene que tirar más bomba que el resto. Entonces, es que tú fíjate la competencia que tiene, o sea, meterte... Para que ella entre, tiene que salir alguien, ¿me explico? O sea, allí más gente no cabe. Entonces, para echar a Rafa Mora, por ponerte un ejemplo, a un Miguel Frigenti, a un Kiko Jiménez, ella tiene que liarla un poquito más. Entonces, ahora mismo tiene que aprovechar su, su situación y se habrá hecho con un, con un representante que entienda de televisión y le habrá dicho, mira, tú tienes que tirar por aquí, por aquí, por Eso aquí, lo tú, tú no puedes estar todos los días calladita, tú todos los días tienes que soltar algo de alguien. De un famoso, de quien sea. Y lo que está haciendo. Qué cabrón, este no te lo vamos a banear un día, eh. O sea, este. no, hombre, este, no, no, es, no lo baneé A Emilio lo va, un día sí, algún día lo vamos a banear, que no puede escribir más porque es que está hecho un cabrón bueno. Que además no es que tengas que ser polémico, tienes que ser polémico en contra de lo. O sea, ella se mete y se posiciona Exacto. en el, Bueno, aparte también, verás tú, ya no solamente es, es que también es que es su madre. El, pero, este, que sí, que está forzada en ese bando, ahora, pero de, toda, podría otro bando. De, to, de claro, todas maneras, está en el, en el bando que Tele5 quiere, ¿no? O que la fábrica la tele quiere, con lo cual. Esta, está, en, está en el sitio idóneo, ¿no? A ver ¿qué que tú hija ocultado. Viste tú el tweet que ha ocultado. Qué pobre miserable eres. Qué pobre, miserable eres. Y ha ocultado la, la respuesta al tweet, ¿no? Sinceramente eres una vividora que se aprovecha del tirón para vivir del cuento, pero piensa que todo pasa factura y en el circo que te metiste hoy te aplauden por interés, pero la próxima serás tú. Y ahí sí que no sé si sabrás llevarlo, pero allá tú y tus consecuencias fuiste sola. Exacto, mira, eso, eso depende, Javi, de, de cómo ella sea fuerte mentalmente. ¿Qué es un Kiko Jiménez, un Rafa Mora que se da soplató? Pues ningún problema. ¿Qué es una Nabel Pantoja? Pues va a estar un día llorando, otro día llorando, otro día llorando, otro día llorando. Otro día me quiero, abandono el plató que me quiero ir. Y es lo que hay. O sea, va a depender un poco de su fuerza mental. Que ella fuerte mentalmente se va a comer, sálvame y se va a comer a todo el que está allí. Lo malo es que no, que sea una persona un poco entre pinto bar de moro. Lo hemos visto con Marta Riesco, lo hemos visto con Ana María Aldón, con Raquel Mosquera. Son personas que tienen que dirimir un poquito, ojo, si hago esto, es verdad que soy polémica y voy a ganar, eh, estar aquí más tiempo, pero en la balanza, ¿qué es lo que me pesa más? Voy a ganar dinero, voy a estar más tiempo, pero me van a acosar, entre comillas, mediáticamente, y luego lo voy a sufrir. Entonces, en ellos está, en ella está, eh, ¿qué es lo que quiere de su vida? Todo depende también del aguante que tengas y de la basura que, y de la mochila que lleves. Claro, eso que ha dicho del novio de, o del marido, de, no, el, el anónimo. Bueno, eso, eso sí. ya luego, cuando tú vayas a la es playa, que... veremos si es anónimo o no, y lo van a coger 17 millones de fotos. A ver, eh, por el momento sí, evidentemente por anónimo el momento sí. Pero si le hagamos los perseguirán, querrán saber dónde comen, dónde el, el primer bikini que se, se Yo creo que fotos o... sí le pueden hacer, lo que no pueden hacer, eh, creo, fotos eh. Fotos en la calle, no, fotos, fotos en la calle, fotos en la calle, sí. Yo creo que fotos en la calle sí le pueden hacer. Lo que no se puede es contar cosas de la vida del novio. Por ejemplo, imagínate, si no, 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 el novio no, tiene no. algún asunto, que no, creo, no, no digo que ni sea. Ni estoy castor, ante ni estoy dando a entender que quiero que lo hagan, dada, por, por supuesto. Nada, nada, nada. Bueno, Simplemente tiempo, que ¿no? ella ¿no? también tiene que elegir que tiene una familia y que sepa que si ella se hace famosa de pleno derecho, digamos, porque continúa en la televisión y tal, que mañana estará en la playa en bikini y querrán verla y querrán hacerle fotografía. Sí. Y si se vuelve a quedar embarazada, querrán ver el barrigón. O sea, es que esto es así. Sí, pero por ejemplo, cosas del novio en plan... Imagínate que... No, eso no, no, de, eso no debe... Ah, ¿eh? Imagínate que el novio debe dinero de una multa. Eh, o que el novio debe dinero a hacienda o que el novio eh, no ha pagado el alquiler de un local a ver que... yo cuando yo cuando me, me pasan cosa pasa esas cosas yo cuando me pasan esas cosas me dejo la barba pero tú sabes Sí, pero que, por ejemplo, que el novio no se puede hablar. Ahí lo que yo me refiero es la mochila que lleve ella en el sentido de que le salga una pareja hablando mal de ella. Es que pues en ya, la fábrica de la tele no respeta. Ya. En el momento que tú vas, ya no respeta. Entras en un. Por eso yo siempre digo sí, sí. que a lo mejor me trago mis palabras algún día. Que nunca iría a, a colaborar con un programa de la fábrica de la tele. Oye, a lo mejor mañana me vienen y me dicen, Javi, echa aquí la tarde por cinco mil pavos. Ya te digo yo que voy, ¿vale? Pero... Yo, a mí me gusta, por ejemplo, una Ana Rosa, un ya es mediodía, ya es verano, que... Sí, algo más tranquilito, que, más respetuoso. Te respetan más, te respetan más. Esta gente es que no tiene límite, porque tú ya en el momento que entras, aunque sea de colaborador, ya uh -huh. como si, que no tienes... No, o das una entrevista como si ya no tuvieras derecho al honor, ni a la intimidad, o sea, ni Le saldrán el novio, que estoy segurísimo que le van a... Hacer, si se termina quedando en Sálvame, lo que sea... Que da la sensación que a la larga se quedará. Primero estará en un reality, todo lo que tú quieras. De pero le va a salir algún exnovio, pero de los verdaderos o de los falsos. Claro, claro, que da igual. O sea, yo da me igual. acuerdo una vez, tío, que Danabel Anabel Pantoja sacaron eh, un, un vecino. No, cállate, era un, eh, un vecino de allí de Canarias uh -huh. que conocía de vista al marido, ¿no? Al Omar. Y que eh, le había contado que el Omar era un tío conflictivo, agresivo, Tersi, muchas gracias, un besote. Un amigo de un amigo y que Omar se había enrollado con no sé quién, con no sé cuánto. Y es como. Pero eso. O sea, es que esta gente te cogen, por ejemplo, si a, si a, si a alguien de tu calle, imagínate que tú no le caigas bien, le da por llamar a Sálvame y decir que tú eh, debes dinero a la comunidad vida. o que le has puesto los cuernos a tu mujer. O que te han visto en una discoteca acostándote con una detrás de la barra, vale, venga, nos sirve. Pum, a tomar por culo. O sea, ni compruebas ni contrastas. Es que nada. incluso, ah, por culo. incluso, incluso que vas por la calle, te haces una foto con, con una chavala, por ejemplo, ¿no? Y ya luego esa chavala dice que está contigo. Porque te ha conocido, te ha conocido. Oye, ah, ¿me puedo hacer una foto contigo? Eh, estamos en el centro comercial, ¿no? Imagínate cómo estuvimos el otro pasa, día y nos ya. dice, y nos dice, vamos a hacer una foto. Y él dice, Yo estaba con él. Mira, aquí está la foto. Bueno, pero eso, basura. no, no la hicimos en el centro comercial porque tú me dijiste y me conociste y ya está. Y, y, Imagina, y vaya tela lo del Diego Arrabá en Houston, ¿eh? colándose en el hospital. ¿eh? Yo no sé cómo se atreve a hacer esas cosas. <laughs> Madre mía, <laughs> no ha tenido que rectificar el youtuber. El youtuber ha tenido que rectificar porque se le caía, se le venía. Vamos, eso ya estamos hablando. Ya de si, si Diego yo pone una que... querella. Eso es por lo penal, eso ya no es derecho al honor, ¿sabes? Que te están es que no tenía, no tenía otro, no tenía otra opción si quería, si no quería dilapidar el, lo que se ha labrado de alguna manera, ¿no? Un pro, era un problemón, era un pro, Vamos, cuando lo ha hecho es eh, porque, porque es un problemón y lo habrán dicho, escúchame. Da, pero bueno, decir que. Decir que... Que, que era otro periodista calvo, no sé, yo si, no sé yo si es muy buena solución, al menos de cara a, a su imagen mediática, ¿no? Yo creo que cuando me equivoco con algo... A ver, yo a ver, es que en muchas ocasiones le he dicho, a ver, tío, eh, eh, de colega a colega, a ti te vigilan mucho, te, mi, te está mirando salva te están tirando... Tenemos una responsabilidad. Que yo, sobre todo vosotros dos que sois los más grandes en esto, digo, no metáis la pata en estas cosas porque se puede meter sin querer con otra cosa inconscientemente, pero yo lo que me digan por aquí, pff, mira yo, que me pasa mucha la información, tío. me han pasado mucha información y, y vídeos de meroteca sí. eh, y digo no, yo no, no, no puedo subir este vídeo hasta que yo no me asegure que, que en, en este momento, Rocío Carrasco, por ejemplo, ¿no? me han pasado un vídeo de meroteca que decía en la en la docuserie 1 eh, al que, bueno, le estaba preguntando, le estaban preguntando por el, el testamento. Y ella decía que de, del Segundo Testamento no sabía nada. Beso, Muchas gracias. Todavía se tiene que ir la cicatriz, tío. Se ve aquí en el ordenador, no sé, no lo notáis mucho, pero se ve No se nota de aquí, no se nota nada. Que decía que le estaban preguntando si había un segundo testamento y decía en la primera docuserie que ella no sabía nada de eso. Pero claro, o sea, yo no vejo? sé si decía eso. Sí. Te paso, te paso el vídeo y lo vemos. Tú puedes ponerlo, ¿no? Es que lo tengo en el móvil. Te lo mando y te pa, digo, para correo. Y, y te digo una cosa, y te una cosa. El otro, el que puso lo de, ¿cómo fue? La, lo, no sé si estaba contigo cuando lo comentamos. El que puso la miniatura diciendo que Fidel le hacía cosas cuando era pequeña Rocío Flores. Sí. Eso ya te digo yo que eso es un sí o sí eh, condenable. Si, sí, si sí, quisiera, si sí, quisiera. Ay, ya totalmente. te digo yo, te pueden demandar, no se sabe, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor cuando es un tema penal, eh, muchas veces cuando es un tema penal, depende de la gravedad que le vea al juez, que te toque, no sé qué, ¿sabes? Pero por el, por el WhatsApp web, por el WhatsApp web, tú lo puedes ver, ¿no? Eh, sí, sí. Pues ya está, que es más fácil, tío, es que si no. Ah, vale. Espera, 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 espera. Eh. Uy, espera, espera, eh. Que casi la lío. ¿Me escuchas? ¿no? Sí, tranquilo, yo presento. ¿Qué pasa, villa Valería? Que estaba compartiendo pantalla. ¿Pero qué ese Que estaba compartiendo pantalla y bueno, ahí lo tiene. Dura, dura, dura 30, 35 segundos y aquí es donde dice Rocío Carrasco: dice que no sabe nada de un segundo testamento, ¿vale? De, de esto hace un año aproximadamente. Entonces, yo no sé desde cuándo ella sostiene que hay un segundo testamento. No, no se ha llegado a ver lo WhatsApp, pasa, ¿no? No, no nos ah, ha bueno. dicho nada. No sabe ha vale, dicho es, nada. Es que hay gente que a lo mejor con la que hablo, que no la tengo agenda y sale el nuevo No, ya, ya. La, la hubiéramos liado aquí de gorda. ¿Cuenta, cuenta? Que no sé desde cuándo ella sostiene que hay un segundo testamento. Porque, claro, esto hará prácticamente un año, ¿vale? De uno de, de estos debates que intercalaban de, entre, entre capítulo y capítulo. Ajá. Un año por ahí aproximadamente. Y, claro, sí. que fue la primera vez que el primer debate. Claro, será uno de los del That's medio. Cool. Claro, y, y aquí le pregunta eh, Paloma García Pelayo sobre un segundo testamento, y ella dice que no, que ya no tiene constancia de eso, que, que ya es raro que Paloma García Pelayo sepa algo, o se le ocurriera preguntarle por un segundo testamento. No bueno. sé si es que esto ha sido una invención de la productora, eh, o que venían por ahí los tiros, o es que es, había rumores de hace mucho tiempo. Varios motivos, tío. Se puede quedar pilla porque a lo mejor, como ella. Es que claro, creo que es, la, creo al que es final, la. Al final sonríe, al final sonríe, es verdad que sonríe, pero creo que es la es entrevista realidad. de en medio. Si es la entrevista de en medio, todavía no se estaba gestando la segunda temporada, pero si, si era la final, es que tampoco, pues si era la final, tampoco había demandado Gloria Camila todavía. Entonces claro. aquí. No sé es qué es. es, es, mi es extraño. Y me tío, claro, me dice me, me mi moderador que me la ha pasado, saca esto y digo, ¿cómo lo saco? No sé cómo, no sé cómo enfocarlo porque. Ya sacaré este extracto para comentarlo, pero que no sé cómo enfocarlo, porque no sé desde cuándo ella sostiene que sabe que hay un segundo testamento. Porque aquí, hace un año, dice que no. Es verdad que sonríe al final, es verdad. Pícaramente, como diciendo, más pillado, puede ser también. Puede ir los tiros por ahí, en plan, ostras, y tú, cómo lo sabes, esto no es bueno que me lo preguntes ahora. O ahora no me conviene, es para más adelante. No lo sé, pero no sabría decirte yo el motivo. Sí, se la inventa después. Sí, se la inventa después o que está cubriendo aquí algo. Ella, no a lo la... mejor estaba pensando Fidel, eh, que estaba detrás de las cámaras, y dice, buena idea, buena idea, me la anoto. Me la anoto. Sí, tío. Hoy tenemos también reacción, eh, mensaje oculto, cree la gente, yo no sé qué decirte, de Rocío Flores, ¿vale? Dice, un día entiende, esto es una publicación que ella comparte, no sé si la puedo ver. Sí, abrir, la, la, he visto, también, la, la he visto, la he visto. Vale, ver publicación. Dice: Un día entiendes que el tiempo no vuelve, y con él muchas personas. A ver, es que es algo tan poético que puede ser mil cosas, tío. Puede ser que bueno, claro. pues, se la ha podido ya alguien y ahora entiende que tendría que haberla aprovechado más. Puede ser una pullita a la madre, porque no van a ser eternos, y ya se les ha perdido eh, 10-12 años, no sé cuántos años llevan sin verse, 10 años, ¿no? En fin. Pueden ser mil cosas, ¿no? Hombre, evidentemente todo apunta a que es pullita para la para la madre. O sea que, a ver, no entiendo, o sea a lo, entiendo, mejor, entiendo. a lo mejor ha perdido a alguien, algún amigo que se ha peleado y lo echa mucho de menos, pero no no se sabe, ¿no? Porque no, no son personajes públicos, pero uh -huh. un sasquita para la madre parece, ¿eh? Sí, 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 puede ser, totalmente, Y luego ha subido, está, está guapa, ¿eh? Está guapa la Rocío, ¿eh? Luego ha subido este esta historia de ella, que me imagino que, claro, que va a sentar al lado en el coche. Tío, que coraje me da el Instagram en el, en el ordenador. ¿eh? ¿Por qué ¿No, no va bien? Coño, que no puedo parar los vídeos. Hay que darle al pausa. ¿Sí? No sé qué. ¿Puedo darle al pause? Vale. Eh, Vanessa, ¿qué dices, Vanessa? Recordar que volvieron a grabar la segunda parte. Ya estaba grabado y salí allí. Sí, pero Vanessa, bueno, gracias por el super chat, eh, antes que nada, pero no, es que aunque, aunque fuera, es que no me cuadra ninguna, mira, la, la hubo dos entrevistas, si no me equivoco una, Enrique, sería por el quinto capítulo, después del cuarto, quinto capítulo, por ahí, era por la mitad, más o menos. Y luego hubo la entrevista final, lo que ya nos uh -huh. este que pertenece a una o a la otra. Pero pertenezca al que pertenezca, ahí no estaba grabada la. Es prontísimo. Ah, es, la... es prontísimo. Sí, es pero prontísimo. El... Vale. Vamos a ver. Mira, la... mira, a ver. Ya sé a qué se refiere a Vanessa. La docu, la... lo que iba a ser esta segunda temporada, en realidad, era con el... eh, la grabación que se hizo de ella vestida de Rosa. Del Bruto, sí, del Bruto. De, de ahí, de de ahí se, se, iban a, se iban a coger partes que también había hablado de más cosas para hablar de la familia mediática. Claro, pero igualmente, aunque ya estuviera grabado, Gloria Camila pone las medidas cautelares después de verano. Entonces, uh -huh. no entiendo el motivo por lo que Rocío Carrasco ahí podría estar eh, escondiendo eso. A lo, mejor, si hay, a lo mejor es verdad que ahí no le cuadran y que luego se ha inventado la idea de un segundo testamento, no lo sé. O que la ha descubierto después, oye, que también podría ser. la cerrar. ha podido descubrir en la época que estaban los monte altos estos que abrieron, abrieron las cajas. Pero es, yo, es que, yo es que eso de las cajas tampoco me creo que no lo hubiera visto antes. Lo de las cajas. A ver, había cajas que estaban abiertas y había cajas que estarían cerradas. Eh, pero vamos. Es que en primer lugar. O sea, las casas se supone que estaban todas las pertenencias en plan muebles y cosas así, ¿no? Uh -huh. ¿Quién coño guarda muebles de por vida ahí en, uno, en unos almacenes? Tú imagínate. ¿Tú guardarías ahí unos muebles de algún familiar? ¿Para qué va a guardar los muebles si no tiene no sé la casa? Que, es que no sé quién tomó esa decisión, pero yo me imagino que sería un poco en plan... Eh, no, no sé por qué hicieron eso, tío. Es que, es que no sé. Es que, es que no lo encuentro el sentido de guardar muebles. Traje no eh, hombre, si tú dices los trajes y eso sí, claro, los trajes y eso sí hay que tenerlo guardado en un almacén o en algún Traje, sitio. Traje, cuadro, todo ese tipo de cosas de claro, valor sí, y sí. valor sí, en todos los sentidos. Y ahora estaban ahí los muebles de las habitaciones y demás. Muebles, ¿para qué va a guardar muebles? Y luego que han hecho, ¿volverlos a meter los contenedores y volverlos a guardar? ¿Cuándo han terminado el programa ese? No, primero se lo probó Jorge Javier. Se lo probó Jorge. Bueno, los trajes sí estaban fuera. Eso sí es un... A ver, lo de los trajes sí es un cachondeo, porque lo de los trajes sí que estaba fuera. Los trajes estaban fuera porque de hecho salieron las fotografías de Anabel Dueña y demás. Pero los muebles, un sillón, el cuarto, las mesitas noche, un armario, eso, eso, eso que han hecho con ellos, eso no está en el museo porque dije, dijeron que era para sacarlo no, para el museo, pero eso no eso no ha ido para el museo. Tú has visto el museo, ¿no? Era como una una nave, ¿verdad tú que no era una cosa, no era no era que sea pequeña. A ver, yo de, del tráiler no era... que del tráiler que yo he visto, que, que me lo enseñó en nuestro contacto, me enseñó el tráiler y en el tráiler ahí lo que hay no tiene nada que ver con muebles, ¿eh? Ay, no, qué mueble no. aparte que va a poner mueble va a aparecer aquellos los pasillos de Ikea no poniendo mueble claro allí. va a aparecer el Ikea no más de uno se sentaría incluso no 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 pero sin el certificado de últimas voluntades que tienes que pedir sí o sí están relacionados todos los testamentos hechos no se pueden mentir más ah o sea que cuando tú haces un testamento y luego lo modificas salen si hay uno anterior o no, ¿no? Porque, o sea, los testamentos no es como... Yo es que me creía que los... Yo, yo me creía que los testamentos eran un papel, que tú ibas al notario, pum, 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 pero que no quedaba registrado en ninguna parte. Y si yo mañana voy a otro notario, a esos testamento no, todo, todo, todo lo que esté en notaría tiene que estar... Eh, incluso los documentos antiguos, eso todo tiene que, que tener un orden, un registro, eh, por si tú quieres algún día... Eh, consultarlo. En este caso, como dice Emilio, que entiende de estas cosas y, y con la mirada nos entendemos él y yo, es como que si, quiere, si puede llevar razón. Claro, si tú modificas algo, eh, tú tienes que saber qué se ha modificado. Claro, la persona que yo por ejemplo, yo he ido al notario a certificar. O sea, certificar. O sea, el notario lo que pero, hace. No, es que pero, périma... no has, pero no has hecho una modificación de algo. Lo que se, se está refiriendo, Emilio, que si tú modificas algo en el nuevo, a lo mejor te pone en, en, en alguna de en, en alguna en eso, te Ajá. pondrá eh, esto, eh, esto, esto y lo otro eh, se ha modificado. Tal y como venía en el anterior número de registro, modelo tal. Yo qué sé. Sí, pero entonces quiere decir que es que el testamento no es un simple papel que un notario lo ha comprobado, que es verdad, sino el, el testamento es una cosa que queda registrado en algún tipo de administración uh -huh. pública o, o algo por el estilo, ¿no? Con lo cual, con lo cual, lo del segundo testamento, una chorrada, porque tengas el segundo o no lo tengas, da igual porque en el último, o sea, el, el, si no tienes el primero, en el último, es como si tuvieras los dos. Porque ya te dice la diferencia. Con lo cual, esa reacción tan rara que tiene ahí, como hemos comentado, que al final sonríe como, ostras, como me preguntas por esto? Porque si no tiene todavía un... guionizada la. Claro, si yo pero todavía. Que estaba grabado. Sí, pero a lo mejor no tenía preparada esa respuesta. Paloma García Pelayo también le pasó el otro día, el otro día eh, con, lo, con lo de Pepe Navarro. En no el se momento momentos que sale de la calle de claro, sí. del Carri que tienen ahí marcado, claro, es que le pasó con Pepe Navarro que le iba a decir que le iba a preguntar por eso, pues le preguntó, pues ahora lo mismo. Y con Gema le pasó, con Gema López le pasó a Rocio Carajo también. A Rosio Carrejo en el momento que le sale de las preguntas pasadas que le cuidan, eh, claro. con Gema López se quedó súper pillada, que no sabía por dónde salir. El día que te acuerdas del día que, que le decía, bueno, escúchame que tú no has estado ventaño callada que aquí con todos los jefes has hablado tú y has pasado Eso sí, ese día me encantó Gemma eh vaya pillada que le hizo eh no no Gemma es la, la única que se está comportando últimamente creo que Mimi tiene quizá por ahí un tuit bastante bueno como de lo que está pasando últimamente creo que Mimi tiene por ahí algo sí de Gemma pero sí, actual de Gema. ahora de de, de, de ayer, ayer creo que de creo que de ayer por lo porque creo que de ayer a ver lo, lo tenía preparado para comentarlo pero por lo por lo a ver qué ha puesto Mimi. Mira, me sale Mimi. He abierto Twitter y me sale aquí Mimi directamente. Bueno, ahora vamos a comentar esto. Sale el vídeo de Gema. Sí, sí, ahora comentamos eso. Mira, aquí nos ha puesto los dos. Ahora, esto lo vamos a comentar ahora porque eso tiene... Ahí hay, sí, sí, sí. Este es el vídeo. Esto del Chayo Moedano, ahora lo vamos a comentar porque no sé si os habéis dado cuenta, pero tiene lecturas por ahí entre líneas. Que la saca Gema. Que muchas veces cometemos el error, y yo la primera, de que somos o del Betis o del no, Sevilla. No, no. Y cuando las cosas están mal, me da igual que las haga Gloria Camila, que las haga Gema. Y en este caso, es que es caso nos hemos dejado todos llevar. Aquí no hay ninguna manipulación por parte de Antonio Rossi. Yo ese mensaje, déjame un segundo, yo no he interrumpido. Yo ese mensaje me lo ponéis en un pantalón. Ah, porque está en Sálvame, caro, es que esto es Sálvame Diario. Esto no lo veo yo sí sí, 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 sí. Es están, están diciendo lo mismo que dijeron el otro día, que Antonio Rossi manipuló el el mensaje Sol, sale una reacción sale una relación de la fecha y el notario que lo hizo no describe nada. El último es el vigente, para cualquier herencia tienes que pedirlo. Ya, Emilio, pero a ver si me explico, que yo me creía que el yo me creía que la un testamento era un documento que tú lo escribías y que el notario daba fe de que tú lo habías escrito y de que tú estabas conforme y lo hacía como oficial y verificado, pero que no estaba registrado en ningún archivo de los juzgados, las administraciones públicas yo me creía que eso era un papel que lo tenía tú y tu familia, ¿sabes? De hecho, entonces se te pide un testamento y puedes acudir a encontrarlo, ¿no? O sea, yo me creía que era Hombre, como. Entiendo que te dan una copia, como en la hipoteca, ¿no? Es que de, yo, por de, ejemplo, de, de la eh, yo he ido a, a hacer, ¿cómo se llama? Una copia simple. Una declaración jurada. Eso, no está, uh -huh. eso tú vas al notario a hacerlo, una declaración jurada, como lo de la reja. Y eso no figura en ningún lado. Una declaración jurada es que tú me digas, Javía, ¿me puedes hacer una declaración jurada de que.? Tú has visto que yo tal día estuve comiendo en el Madonna y yo te pongo un papel. Yo, Javier Oliveira, conozco que Enrique a tal hora y a tal fecha estaba comiendo en el Madonna. Y vamos los dos al notario y el notario dice: Javier, ¿tú estás de acuerdo con esto? Sí, venga, puedo fe, pum. Eso es una declaración jurada, que es lo que hizo Rocío Carrasco con sí, la de la Reja. Que no, yo creo que no vale yo para creo, nada jurídicamente, no sí, vale sí, bueno, claro. Sí, 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 pero yo creo que hasta eso todo va a clasificado, archivado, vamos, todo lo que se haga en notaría. El no? Vamos, lo desconocía pero que si es así de esa forma, pues claro, si es de esa forma como dice Emilio, que me imagino que será, eh, entonces claro, si, ha, si hay una modificación de testamento ahí ya, eh, está registrado si hubo uno, si hubo dos, si hubo cuatro. Claro, claro, que no se haga ahora la tonta. Bueno, aquí resulta que en Sálvame Diario, por lo visto, pues siguen con la cantinela de que el mensaje de Gemaldón no es ninguna amenaza, ni es ninguna difamación, ni es ningún ataque. Que es un poco feo, pero que no es demandable. Vale, entonces aquí Emma ya dice, escúchame. <laughs> es que, es es que, es que bueno, no se puede defender lo indefendible. Como veis, como que no está mal. Y a mí no me decís quién es quien lo escribe y yo digo que en ese mensaje hay insultos y digo que en ese mensaje hay amenazas. ¿Otra, otra, otra. Y ese mensaje, si Hombre, mira, la gente aplaudiendo. Y abrimos 18 la programas. ¡Ole su hijo! ¡Ole su hijo! Camila, ah, y abrimos 18 más, programas. Por lo tanto, las cosas que están mal están mal. Y el problema de ella es que pensaba que ese mensaje jugaba a su favor y de hecho yo me quedo loco cuando el mensaje se lee y la gente la aplaude porque ella todavía es siente. Porque... ¡Guau! Es que brutal. Es que es, que, es que es lo que pensamos todos. O sea, para una... Gemma López, de vez en cuando tiene estas cosas que nos impresiona porque que, es que... yo no sé por qué no la echan. Es eh. vos que no la echan a Gemma López? Eh. Es que yo no sé, creo que está muy bien situada, que lleva muchos años, que es verdad que no es muy incisiva, que esto lo hace cada cierto tiempo. La y gente la aplaude bien. como ve, tiene, tiene el beneplácito la de la gente. Claro, es, que es verdad. Su, tío, su, o sea, suele tener, cuando habla, habla muy claro y suele tener el beneplácito de la gente, del público. Y claro, la gente dice, bueno, porque de vez en cuando pica a los compañeros, tampoco pasa nada, aunque vaya un poco en contra. Claro, pero eh, es que es verdad, eh, tal cual lo ha dicho. O sea, Gema. Eh, se cree que ese mensaje... Ella queda como la puta ama, claro, porque sí. es el tipo de persona que se cree que esas son las formas de solucionar las cosas. Entonces, o, ella, o, la que, mentalidad... o, que, o que ese mensaje ya lo había leído la dirección del programa y le habían dicho, no, no, te vamos a aplaudir, tú tranquila. Y ella iba muy tranquila. No, no, pero plan... Aparte, aparte que, eh, que... Sí, que sí, que ella cuando lo ha sí, sí. no, Sin falta de respeto ni, ni, ni que me entendáis mal. Shizuka... Muchas gracias, reina mía. Un beso enorme. Sin que me entendáis mal, es el típico, es la típica mentalidad, la típica persona con la mentalidad de que ese, las cosas que ponía en ese mensaje son las formas más adecuadas y sí, más civilizadas de arreglar las cosas. cosas. Claro, claro. Ella lo ve bien, ella lo ve bonito el mensaje, ella lo ve como: Toma, hacía arreglo de las cosas, tú te has metido con mi madre, pues te cierro la boca y cuidadito, pedazo de cerda, ¿no? Pero claro, lo impresionante no es que ella se lo crea, lo impresionante es que el, el resto de Palmero, la patética por aquí, Gemma, le ha dado una clase de dignidad y una clase de profesionalidad a María Patiño, indirectamente. O sea, Gema, el don con esto ha dicho María Patiño: Estos son huevos, esto es credibilidad. ¿Sabes? ¿Qué coño hace María Patiño levantándose de la silla? ¡Oh! ¡Me han manipulado! Sí, que es verdad que no está bien decir cerda, pero ese mensaje. Lo aplaudo, sí, que, lo aplaudo, Quitándolo de cerda, no, no, el resto está bien, está defendiendo a su madre. Vamos, es poco más que... Eres patética, María Patiño, que te vas a quedar con tu sueldo de la fábrica de la tele, que no te vas lo a que no sé, Lo que no sé, porque hay algunos días que no está María Patiño en, 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 en el diario, creo, ¿eh? Si está por aquí Mimi o alguien que, lo, que, que viera esto ayer, que creo que esto sucedió ayer, eh, wow, ¿qué sí. pasó con María Patiño? Si María Patiño se le picó, no se le picó, si estaba, si no estaba en el plató, a ver qué pasó. Pero qué pedazo de cliente este que no lo había visto, ¿eh? Es que es así, tío. Es que esto es una profesional. Esto es credibilidad y criterio. Uh -huh. A ver, señores, ¿qué Llámese como se llame. Llámese como se llame. Dice, esto está feo. Y, llámese como se llame. Y esto Este mensaje hubiera sido de Gloria Camila. Y dice Kiko Jiménez o de Rocío Flores, lo hemos hecho con Rocío Flores. Se abren 10 claro. programas con este mensaje. Claro. Es que totalmente, tío, totalmente. Mira, dice el mundo de Naca lleno estaba María Patiño, claro. Eh, me imagino que tendrá alguna reacción. María Patiño, María Patiño es lamentable y ya está ahí como que ya no sabe claro. qué más arrastrarse no, para no que salga y por qué no debe estar por Twitter la está liando siempre parda. O sea, yo no sé, cada vez que habla, el 90% de los comentarios son en contra. Yo no sé cómo no se da cuenta que. está Pero no se, la ve, pata no, no se ve lamentable ella, tío, haciendo ese tipo de cosas, tío. No se ve patética ella haciendo eso. Porque yo me llegaría... Alguien de tu entorno te tiene que decir, María, da. Mira, hubo, hubo un programa en este en iba buscando pareja, ¿vale? Ya lo contado varias veces y cada vez que digo esto me dicen, Enrique. Qué feo lo que estás diciendo. Porque vaya a buscar pareja, qué machista. No, yo no lo estoy diciendo por eso. Es para el contexto, para que me sepáis. ¿no? Tendría unos 18 o 20 años, estaba buscando pareja en Canal Sub. Que no va por eso. Yo, es para que la la primera aparición de ella en la tele, creo. Exacto. Y ahí es cuando dice, yo es que hago lo contrario de la gente. La gente he visto de una manera, yo he visto de otra. La gente baila de una manera, yo he visto de otra. La gente habla normal, yo grito. A mí me gusta llamar la atención. Ya está, si lo tenemos ahí. Ya con 20 años lo decía la chiquilla. Pues sí, hace claro. ahora. Sí. A ver, esto eh, yo, yo lo que veo es que ella le encantaría en realidad ser como Gema, porque ella cuando empezó las primeras semanas del documental, ella cuestionaba a Rocío Carrasco, daba este tipo, hacía este tipo de comentarios ella. María Patiño hacía este tipo de comentarios. Pero al final no tuvo moño porque no va para más. Se ve que aquel día que le tiraron de la oreja, un 29 de mayo, que le tiraron de la oreja, se peleó con Jorge en el Platón porque dijo, Hombre es que si ustedes os creéis todo lo de Rocí Carrasco yo no y ahí dijo cómo claro que es el, 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 aquí el tema aquí el tema es que ella eh, ella es presentadora de Sálvame de Lujo en algunas ocasiones presentadora de Socialité uh -huh. y Gemma pues... yo no sé por qué Gemma Gemma es demasiado valiente no quiero, no lo estoy diciendo a malas, pero es demasiado valiente. Y yo que ahí echan a cualquiera. Ahora han echado también a mí el temprano. O sea, a todo el que. ¿Sabes? No sé, tiene que ser que tenga mucho contacto con, con la, ¿sabes? Porque aquí con Matamoro. Es lo que te poniendo... he dicho, a lo mejor ella, a lo mejor ella se cree que está bien situada y ella hablará con los jefes y dirá, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo puedo decir. Y como Matamoro, ¿no? Porque Matamoro también ha sido. Claro, algo... claro. A lo mejor se lo permiten más o menos. Oye, dentro de lo malo es un poco de polémica. El hecho de que piense distinto. Pues eso no siempre, lo y cuando, siempre y cuando no sea un, un diario. ¿Sabes? Todos los días en contra y pisoteando lo que... Te, en dejo sala fábrica. Solo, te dejo un segundo solo que me están llamando, ¿vale? ¿Y de qué hablo? No venga, venga, no, no pasa nada, no pasa nada. Os leo, amigos. Os leo. A ver, yo veo que Gema que Gema tiene, tiene, no tiene nada que ver con el resto. Yo creo que Gema podría, podría estar trabajando perfectamente en otro sitio, porque creo que se ha ganado una credibilidad a base de este tipo de actuaciones. Es decir, yo creo que Gemma. Eh, el hecho de poder enfrentarse y de decir las cosas claras. Es cierto que ella va un poco como Chelo, ¿no? Es un poco como que se queda en la retaguardia, se queda un poquito a la expectativa, y, pero que cuando piensa algo y lo tiene que decir, lo dice. Y dice, pero es que yo, yo estoy flipando. O sea, que ustedes estáis aplaudiendo esto cuando... Eh, o sea, llámese como se llame. ¿Qué pasa? ¿Que ahora nos tiene que caer bien Gemardón porque estamos un poco a favor de ellos y en contra del tegacano. Que no, que no, que no. Que he hecho así un insulto y, y encima veía estaba aplaudiendo. Lo raro, lo raro es que el público que está un poco aleccionado por el moderador de, de turno, ¿no? Eh, haya permitido esos, esos aplausos, ¿no? Pero bueno. No, pero la, este es el papel que le gustaría a María Patiño tener. Lo que pasa es que a María Patiño le pegaría. Pero no da, ella, Tú ella solamente no tienes eso. que ver la cara de terror, tío. Eh, es que... Tengo que hacer un buen vídeo de María Patiño para el canal principal, en plan, todo bien compacto de recopilar, pero es que cada, vez, cada semana es una mentira nueva, ¿no? Y una cosa patética nueva. La cara de terror que puso, llorando a temor, y yo, pero era cara de, de terror, era cara de, de estar atemorizada el día que le pillaron dándole like a un tweet que iba en contra del programa. Uh -huh. ¿Sabes el día que te digo que está ya con una mascarilla roja burdeo, llorando? Y yo. Era una cara de atemorizada. Por favor, Shizuka. Shizuka. Espera, vamos a ver, escúchame, Sisuka. Tú sueltas esto aquí y es que no escribes nada. O sea, porque con 50 pavos yo creo que tú de Superchat puedes escribir la Biblia. Yo sé, yo sé que yo sé que está haciendo un gran directo, pero hombre. Pero váyatela, ¿eh, Shizuka? Beso, corazón, muchísimas gracias, pero ponnos algo. A mí me gusta leer, contestaros y, hombre, quiero que nunca amorticéis. El apoyo, pero un beso enorme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Lizardo, ¿vale? Que ahora me he acordado de él. Gracias, Lizardo, por el viso. Lizardo, un beso, Rey. Muchas gracias. Eh, se, va, me he dejado para el final el tema polémico, ¿vale? Nos queda más o menos media horita y me he dejado el tema polémico. Potente. Sí, que es lo de la respuesta de Rosario. Bueno, respuesta no sea. Es en general un poco a lo de su sí. prima, ¿no? De repente le lanza un dardo a su prima, pero. Uh -huh. Hay segunda lectura, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, lo vas a interpretar igual que yo, pero yo aquí veo claramente que hay una lectura entre líneas. ¿Vale? Os, lo, os pongo todos los datos y ustedes me decís, ¿vale? En el chat si estáis de acuerdo o no. Resulta ser que el otro día, eh, esto es un resumen de una cosa que me dijo Francisco en, en mi directo del otro día, en un directo del otro día. Escuchamos. ¿Cómo cobró mi tío Amador, que Eso cobró sí. el 20%? que eran 50.000 euros por no hacer nada, mi prima Rosario y Antonio Canales. Y Rosa Benito por la peluquería, como echando toda la porquería Ajá. a lo que Rocío Carrasco llama la familia mediática, ¿no? Yo dejo la pregunta en el aire. No, 50.000 es el caché como representante. Porque la gala se cifró, la producción de 6.000 euros. Claro, a lo mejor no cobro más. 50. Sí, sí, sí. Vale, a, a lo mejor cobro más y a lo mejor a sea yo no cobro tanto, claro, es verdad. Vale. <laughs> no, pero el tú, vas a pillar, tú lo vas a pillar segurísimo. Vamos a ver, lo tiro al aire. La, en los costes de producción de esa gala fueron 500.000 euros. Ajá. Vale. Establecieron como caché de Rocío Jurado la mitad, 250.000. Amador cobra como representante de Rocío Jurado el 20%, 50.000. Vale, pero a estas alturas sabemos también que solo cobraron, además de Amador Modelo, o sea, solo tuvieron caché en esa gala. Tuvieron caché no cobraron. Eso es, vale, ya, ya lo has dicho tú, entonces ya, ya no lo digo yo. <laughs> <laughs> bueno, eh, esto lo dijo Francisco aquí el otro día, ¿vale? Pero no solamente es que lo haya dicho Francisco, es que tenemos otras cosas, ¿vale? Parece ser que eh, Rosario niega por activa y por pasiva el haber cobrado en esa gala, y yo me la creo. Yo personalmente me la creo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que se está removiendo aquí desde el episodio del otro día, Enrique? Pues que Rosario no vio un duro, pero sí que hay un caché. O sea, hay una factura de que hubo uh -huh. un dinero destinado a pagarle a Rosario y Rosario no cobró. Pero es que es más, ¿vale? Tenemos este clic que está rulando en Twitter hoy y es brutal. Amador, los 3.000 euros que dice que tu hija eh, cobra. Mentira. 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 Ah. Mentira. Mi hija no ha cobrado ni 3.000 euros ni un céntimo. Mi hija qué estuvo qué esperando, esperando, escuchadme esto, esperando. Eh, eh, <laughs> para, probar, para poder probar sonido, la última y a duras penas. O sea, eh, me tragué también esa. ver? Ya, ya. Eso me tiene Amador, que, que ver, ¿eh? totalmente. Yo te puedo. Es que no lo sé, es que no creo Mira, que. Mira, no digas, chico, de ¿Sí? verdad, saco y demuéstalo. Claro. No digas más, ¿no? Perdóname. Amador, no, no digas más, ni ya, ya ni Se va a ser valiente, ¿no? no Amador. Kiko. Hay una factura, como he dicho antes, donde Rosa eh, Rosario Moedano cobra 3.000 euros por esa gala. Tú no te acuerdas. Puede ser que no te acuerdes. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, hijo, no, yo me acordaría ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo? Tú En aquel momento llevabas. No, hombre, sí me acuerdo. acuerdo. A ver, Amador, escúchame. Sí me acuerdo, eh, no tú, me acuerdo. Igual que estás hablando tú. Eh, Amador, tú has llevado en, en aquella época llevabas a muchísima gente. Y llevabas mucha factura, mucha facturación, sí. llevabas bastantes artistas, y entonces yo, yo creo que no te puedes acordar de todas las facturas y todo lo que no. Pero lo que yo te puedo garantizar, Amador, que además no es malo, si tú vas a trabajar, claro. cobras. No, ya, Hombre, ya, ya, quizá ya. el momento sí. no era el, 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 el idóneo. Sí, pero bueno, pues... Sí puedo garantizar que Chayo Muedano Rosario Muedano que en aquel momento pero... era representada tuya y encima tu hija, cobró 3.000 euros por esa actuación. Amador. Ah, eh, espero, 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 es que se oye con retardo. Por eso. Se oye mal, eh, estoy perdiendo no, la conexión, claro, espérate. No llevaba ningún artista entonces. Es la Rocío. Llevamos a Rocío. Amador, los conocidos representados. Y está cambiando de tema, espera. Sí, Anteriormente sí. tenía otros artistas. Pero bueno, llevar a Rocío jurado es como llevar pero es que, a propio no, Pero no, que ha cambiado de tema. Pro, el, propio, el, propio Kiko el propio Kiko Hernández, que no ha estado nada mal, para una de las veces que no ha estado nada mal, y no lo ha tratado con mucha la ha, ha tratado bien, lo dice claro, que no pasa nada, ¿no? O sea, está trabajando. No, no, claro, a ver, eh, hombre, a ver, eh, te digo una cosa no es el mejor día para cobrar cuando nadie cobra claro, exactamente tú le claro no era a los el trabajadores con tienes que pagar evidentemente pero pero, pero si sostenemos no, pase un evento para conseguir dinero para imagínate no que pasa algo eh, en la familia que no tiene por qué ser esta circunstancia puede ser una com y yo por lo que sea se falta echar la uh -huh. mano a algún miembro de la familia arrima pasta y sobre todo si es un tema así yo no cobro a nadie. O sea, en plan, o sea, yo hago mi trabajo, pero yo mi parte, si vamos a, si esto lo estamos haciendo para recaudar un dinero, mi parte la aporto. Oye, que sobra pasta y no la repartimos, vale. Pero es que, ver, es, pero... Es que también, también fue todo muy extraño, porque primero Rocío Carrasco le dice que no va a cantar y luego le dice que sí. Entonces, a la, a, a la hora de decirle que sí, le in, no sé, a lo mejor le intentaron convencer eh, no, no, tú tienes que venir cobrando porque es que te queremos contratar para que tú vengas. Una forma de convencerla, no, no ya por el dinero, sino por el por la cosa de que, hombre, tienes que estar con tu. Yo, no sé. Bueno, a ver, lo que, lo que hace Chayo Moedano con las historias de hoy es confirmar que ella, a ella no le llegó dinero. ¿Vale? A uh -huh. ella no le llegó dinero. ¿Vale? Hay unas facturas en las que Amador. Bueno, hay unas facturas, lo dice ahí Kiko Hernández, no las han mostrado, yo me imagino que, es que no se podrá mostrar legalmente, pero vamos, si lo afirman es que lo tienen. O sea, quiero pensarlo, ¿no? Aunque de la fábrica de la tele nunca de se la, sabe. Es que de Kiko Hernández me fío poco. Eh, bueno. Hay una... Sí, hombre, claro, pero hombre, mentir en esto... A ver, yo creo que ya hubiera tenido las consecuencias y sabiendo que Chayo los tiene demandado, no sé ¿eh? qué decirte, sí, que, se van a, que se van a inventar que hay una factura. En la, en la docuserie hablan de una factura de que Chayo cobra el dinero por su actuación y uh -huh. aquí también están hablando de que Chayo cobra por su actuación pero a Chayo no le llega pasta aquí lo dice también pues voy a aclarar algunas cosas empezó el docu fake diciendo que se lleva el docu fake también lo llama eh sí. diciendo que se llevaba bien conmigo y sí es cierto quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia ella nunca lo hizo al contrario Ahora le interesa perdonar a la fábrica, ya con sentencia de pena, con hechos probados desde el 13 de junio y en breve caerán por el caso de Lux, ¿vale? Aquí confirma también lo que hablamos el otro día, que lo dijo Francisco, que al final sí hubo juicio y que hay una sentencia, ¿vale? Sí, Así. sí, por ahora todo lo que estaba en todo lo que está cayendo es lo que he hecho yo en mi vídeo, que ha sido el, el vídeo antes de empezar directo. Lo de vale. la docu-fake y lo de lo del de juicio, que es que además tuvieron, lo he dicho en mi vídeo, llegaron a la sala judicial, o sea que eh, o se el sí. agua. A ver, eh, con un acuerdo, un todo lo que queráis, eh, pero que se sentaron. Un beso ha Claro, eh, a la sala llegaron. O sea, pudieron, no sé qué términos tendrá, ni qué condiciones ni demás. Pero eh, la cosa es que ellos podían haber aceptado el acuerdo días antes, que se estaba pidiendo desde semanas antes, y no se hizo lo que se hizo, o acepta la culpa o lo que sea, eh, en el juzgado. Y hay una pena, ¿vale? Uh -huh. Y en breve caerán por el caso de Lux. Claro, si tú ya tienes una sentencia que te está diciendo que has hecho cosas malas y ahora te están juzgando por co otras cosas malas que son pues parecidas. Claro, claro. ya he hecho, ya, eh... ya esto he está ahí en la recámara de que están aceptando que hicieron las cosas mal, ya hecho les viene un poco en contra para el tema de luz, para Exacto. el caso de luz. Exacto. Pues ella verá, ella ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado. Y ahora tengo que recordar cuándo me llegó el rumor que ella se opuso a que yo cantara en Rocío Siempre, ¿vale? Sus palabras fueron... Prima, si te crees esto es que no me conoces. Pues no, no te conozco. Al tiempo ha reconocido que era verdad. O sea, Rocío Carrasco le negaba, Rocío Carrasco le negaba a Chayo que, claro, fue lo ella que... La que no quería que participara en la gala. Claro, le echaba las culpas a, a Televisión Española en este caso y no puede ser. Pillada, pilladísima, pillada, ¿vale? pillada totalmente. Falsedad, porque no tuvo coño, no tuvo coño. De decir no a su tuvo, prima prima. No lo tuvo, no lo tuvo. Eh, era yo la que no quería que entraras. ¿Vale? Me gustaría pues, saber sí, el que... motivo, el por qué no, no, no quería que fuera su prima. Yo no sé. Bueno, según ella, que he visto el clip hoy, eh, lo que pasa es que ese clip pertenece al contenido de pago no lo puedo poner. Pero lo que dice es que ella, como se lo están imponiendo, pues ella por llevar a contrario, sí, quiere. no, ya, a... ya. Si sí, yo he visto la. De sí, si como no se lo están imponiendo, bien. no. Pero, pero Fidel el Fidel claro para dulcificar el a Fidel... y yo como si Fidel fuera el que siempre dulce, va sí, dulcificó ¿sabes? a Fidel y de, se quedó un poquito mal ella eh, pero rectificó o sea al final quedaron bien los dos no lo que ella quiere entender exacto pues fíjate si ha tenido que revolverle las entrañas todos estos años uno porque siempre defendió que ella fue quien quería y quien no quería era uno de televisión española y dos Ahí quedará para la historia. No solo esa vez, sino todas las que canté con mi tía, que ya que soy la persona que más he cantado con ella y sin cobrar, porque algo voy a decir. Todos los artistas metieron gastos de 12.000 a 25.000 euros y su madre, es decir, mi tía, me quiso regalar el traje que saqué cantando con ella y pidió que lo pagara. Y pidió que lo pagara Televisión Española. O sea... Lo único que recibió es el traje. Vale. Eh, que está valorado en 3.000 euros. Vale. Puede que esa este, factura sea los 3.000 euros del traje. Me parece un traje un poco caro, pero bueno. Yo, pero yo vamos, pensado, fa vale. factura, factura de 12.000 a 25.000 euros. Eso es, vamos, hotel de 5 estrellas, varios días. Claro, eh, claro. Eh, Aquí nos va a pasar que lo que ha pasado es que los. Aquí las cuentas no están bien. Una de, de clase turista. Decir, Mira, vamos a ver. Esto lo hablé el otro día, no sé si lo viste. La, Tú has visto el segundo episodio, el episodio del otro día, ¿no? Lo de los uh -huh. 500.000. Uh -huh. Vale. Dice que tiene 500.000 euros de presupuesto y ahora coge, lo dibuja como un círculo, ¿no? Y dice las pues reparticiones. Okay. Pero es que hay falta pasta, Enrique, porque una cosa es el presupuesto. Tú imagínate que yo tengo 100 euros para hacer el, este directo contigo. Uh -huh. Compramos la cámara, eh, pagamos el internet y tengo, me gasto los 100 euros. Pero. Una cosa es el presupuesto que tengas para hacer el evento y otra cosa son luego los anuncios, lo, 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 que, lo que recaude. Ese dinero, ¿dónde está la cuenta? ¿Me está entendiendo? Sí, 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 no hay hay, hay otra obtención de ingresos que no, que claro, no cuentan tú, ahí. Tú imagínate que tú y yo nos vamos mañana y hacemos un reportaje en chipión otra vez. Entrevistamos bueno, incluso que no sé qué. Tenemos un presupuesto de 200 euros. ¿Vale? Pero ahora a lo mejor nos va muy bien y nos pilla medio millón de visitas a cada uno y tal. Y luego subimos trastos y ganamos mil euros. Hemos tenido 800 euros de beneficio. De, de hecho, le pillo otra cosa es lo que gane. El de hecho, le. Hay otra pillada en este episodio a Rocío Carrasco que, que lo ha sacado hoy. He sacado dos vídeos, la verdad que son, me lo está reconociendo la gente, son bastante buenos porque. Yo es un beso. Primeramente, el 25%, el 25 se, se lo da a su madre. ¿No? Eh, si, si tú lo estás diciendo públicamente, prácticamente eso es un delito. Tú, te, tú, tú estás haciendo tú estás una donación. Las donaciones también deben de ir bajo Hacienda, bajo la ley. Oh, 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 a no ser... A ver, el 25% se lo di yo a mi madre, dice ella. Sí. A que sí. Vale, si tú le vas a dar el 25%, 25%, el 25 mío, se lo... El 25% que era para mí y para Fidel se lo doy a mi madre, dice en el capítulo. 30 30.000 pavitos. Pero era menos, o sea, ¿no? No me acuerdo ahora ¿no? no mismo. Era 25%, ¿no? Que Quiero recordar. Era como 25% en no sé cuántas partes. O sea, el 25% era para ella y para, Fidel, y para otros dos. Y para Fidel. Y para Fidel, Fidel. Y para el de Sony, creo. Pero bueno. Sí, la sí, cuestión. Bueno, sea, Pero no yo mi 25% se lo doy a mi madre. Pero bueno, sí. eso habrá que, que grabarlo Es decir, eh, tú tienes firmado un contrato de que ese 25% va para ti en un contrato Ajá. para ti. Y si tú lo donas a tu madre y lo dices públicamente, me imagino que tienes que tener firmado algo, eh, porque cuando tú haces una donación, ¿vale? Eh, tú debes de, de decírselo a Hacienda. Y sobre todo con esas cantidades. Si sí, yo te doy mil porque me da la gana, tengo que decirse a Hacienda. Todo. Todo, tú hacienda se lo tienes que decir, todo. Pero si yo te, si yo te quiero regalar 15.000 pavos, ¿qué? Claro. ¿Sí? Es que, es que creo que hay un mínimo. A ver, si, no, si nos lo pudiera decir Emilio, creo que hay un mínimo, ¿vale? Pero yo entiendo que ahí... Ahí no sé. Ahí no, no estuvo... Eso, no, no ha estado fino. Claro, Sí, yo... Vamos, es verdad ver, que, sí. está, que ya está prescrito, pero ahí no ha estado fino. Pero no solamente prescrito, sino que sería Rocío jurado la que la tendría que declarar, ¿no? Porque es ella la que lo gana. Sí, 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 por supuesto. O no, la hija. O sea, pero, pero vamos a. Ver. De la pata es la que lo dice, ¿no? Eso no es así, tío. O sea, un delito, eso no es. En todo caso, una sanción administrativa, pero un delito no es eso. Un delito es una cosa penal. Vamos a ver, el si tú creo, eh, a ver si a ver Emilio qué dice. Pero uh -huh. si yo te quiero. Imagínate que yo, mi padre no está trabajando y está cobrando un poquito y yo le quiero <laughs> Casi todas las familias son así, ¿no? Sí, y pues es lo que digo. 2, mil euros es, que que lo, que es lo que digo, que sí, que tú, que tú eso lo puedes hacer, pero de viva vos no lo puedes hacer. Es como si yo digo aquí en público, oye, que me he comprado una camiseta, pero en, entre él y yo, como es mi amigo, no le he pagado el IVA. Tú no lo puedes decir públicamente. Claro que hacerse se hace, pero no se debe de hacer y no se debe de decir en público. ¿Me explico? Es que eso igual. No sé yo eso, tío. A ver, a ver, a ver. Las la, donaciones según según de qué cantidad estemos hablando, las donaciones, tú tienes tú tienes que decir, o sea, tienes que costar, eh, tiene que costar la hacienda, costarle de alguna manera y llevarse un porcentaje. Me imagino que será lo que están diciendo por ahí que que, que hay un mínimo, pero me tanto como un delito. Hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que no. Ve, yo sé que las donaciones hoy por hoy, pero claro, las cosas han cambiado mucho con, a lo largo de los años con el tema y de. Ya, la, y, y, ya la... y ya luego, medias verdades, medias verdades, que, que, ha, que ha dicho en este documental, que también me he dado cuenta hoy, eh, Rocio Carrasco. Y, y es que sí recibió dinero de la gala de alguna manera. Sí, del dinero. Porque disco, ¿no? ella del disco, estamos hablando de que eh, un disco de platino en aquella fecha estaba valorando mil euros. La madre falleció un poco después. No le dice a... yo, Una donación, tributas y bastante. O sea, yo le doy dinero a mi madre y... y, y, y pero claro, eh, la que lo tiene que declarar, a ver, si yo doy una donación... Sí, 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 sí en eso lleva razón. Debe ser Rocío Jurado la que, la que en tal caso haberlo recibido. A ver, es no la tributa. que tiene que pagar, algo, claro. ¿no? Pero la cagada la comete quien lo dice también. Yo tengo mucho dinero en el banco y le digo a mi padre, papá, te voy a dar 15.000 euros porque te hacen falta para pasar el año. Que tiene que coger mi padre y declararlo para que se lleve así de ahí un pico. A ver, si tú se lo pasas a mejor... mi padre. Si tú se lo pasas por el banco, 15.000 euros no es algo que llame la atención a la hacienda pública, simplemente que eh, ven tu patrimonio cuando vas a hacer la declaración. Y si antes Ajá. tenías en la cuenta 15.000 y ahora tienes 30.000, ¿vale? Pues te lo valoran y punto. No ¿Y hay qué? más. Pero es todo, tío, Javi, todo. Tú vendes un coche y en teoría debes de pasarlo de segunda mano y en teoría debes de pasarlo. También eh, por Hacienda, todo, todo lo que tú hagas, cualquier yeah, movimiento, no. nada que sí, sea. Claro, sería Rocío de... Jurado, no Rocío Carrasco, sería Rocío so, jurado. jurado. Sí, sí, por supuesto. Claro, que no, que no puede responder Hacienda a día de hoy si fuera esto claro lo tuviste, claro. claro. Pero, claro y, apart, eh, y aparte que está todo prescrito, pero que la cagada. No, y, que, y, que, y que las cosas han cambiado, porque estamos hablando del año 2005. Eh, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando. Puede que ser que en aquel años, momento no lo fuera. Es verdad. Claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, hace unos años. Eh, hace unos años yo me acuerdo que a la declaración de la renta te desgrababa los alquileres, la farmacia, hoy no te desgraba nada, que no tenía sentido que no te desgrabe la casa. Uh -huh. Antes yo me acuerdo, pues yo estaba de alquiler y entonces la declaración de la renta te desgravaba la, la cuota del alquiler del piso, cuando yo vivía de alquiler, y ahora no te desgraba nada, ni el alquiler, ni la hipoteca, nada. Y es como, hostia, me cago en la hostia, ¿cómo no te... ¿Sabes? Y la farmacia también te desgravaba antiguamente, o sea que que hay cosas que, que han podido cambiar pero sí sí claro puede ser puede ser claro lo que pasa que lo que pasa que claro eh, sería Rocío jurado la que habría sí, sí. la que habría ¿Vale? hecho claro ella es la que la recibió Javi la recibió recibido un dinero en negro bastantes miles de euros negro aquí la que mete la pata porque son cosas normales que se hacen. Y es verdad que no se debe de hacer desde aquí públicamente decimos que no que, pero sí, claro, son pero cosas no que, que nos hecho, damos Javi. dinero ilegalmente no creo que la hayan hecho eh, claro, es lo que yo, yo digo. Por eso digo eso posible claro, eso Porque no sabemos si postura. ella. No sabemos si ella lo ha firmado, no ha firmado. A ver, eso que lo cobra la sociedad Eso lo cobra, lo habrá cobrado la sociedad, y la sociedad es la que se encarga de pagarle Hacienda a su parte. Y ahora, dentro del dinero que se queda la sociedad, pues ellos la Sí, bueno, pero igualmente es un lío. ¿eh? No, no quiero decir algo que no sea. Pero. Y claro, si al final va, va al banco de Rocío Jurado, o sea, la cartilla de Rocío Jurado fue de todo el dinero, tanto la parte de uno como la del otro, sí. eso no está justificado, según el contrato. Sí, 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 sí. La sociedad es de ellos. Sí, sí, es un lío, pero bueno, qué puto asco de claro. pago. Es que el contrato eh, es el contrato. La, 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 ¿tú, ¿Tú ves la misma lectura que yo de, de este mensaje? ¿Has matado dos pájaros de un tiro? Sí. Sí, ¿verdad? Mm. Eh, la gente está compartiendo capturas así de Chayo y de Rosa Benito y de Amador diciéndote de todo. Dice Chayo, mi padre es muy buena gente, pero ya no sabe hacer bien su trabajo. Chayo, ensálvame de luz. Amador. Bueno, a, ¿sí? lo mejor, a lo mejor la frase, ¿qué pone? ¿Entre comillado? ¿Pone entre comillado? No lo he visto. Sí. Pues eso es entre comillas, en teoría, que no me fío del de luz. En teoría, porque ha dicho esa frase exacta. Sí son pero como el nivel periodístico de esta gente no me lo creo a lo mejor no lo dijo así exactamente no lo sé vale vale amador me parece una barbaridad más. lo que rosa ha hecho público sobre nuestro matrimonio no me acuerdo por lo que era y rosa ha sí, venido más o menos por las mismas fechas esto es por las mismas fechas que, uh -huh. que que la entrevista de su hija vale porque es el mismo, la misma serigrafía. Rosa Benito uh -huh. dice: Mi gestor me ha dicho que Amador no ha pagado Hacienda desde el 2008. Pues ahí lo tiene. Para pues, pues mí, el otro día me a los ojos y me dijo que le había pagado todo. Que lo tenía Pero que tú pagar. sabes, ahí tienes tú la, la donación. <laughs> ahí tienes tú la, la respuesta a tu, a tu donación. Este, yo me voy a jartar de reír con, con las declaraciones que vaya a dar y lo que vaya a intentar desmentir, porque este. Eh, este era un pájaro bueno, eh. Este era un pájaro bueno. Este era un Oye, pájaro bueno. Sabe, sabe mucho, o sea, ha tratado mucho, con su, muchísima gente, hasta un multitud de países. Le pregunté, digo, tú tendrás que saber idioma, por lo menos el inglés. Dice, sí, sí, yo el inglés lo. Y el grano, latín, claro. Y el, y el, el latín. griego, y el griego. Si sí, todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos. Sí, tú, bueno, lo hemos visto ahora mismo, ¿no? En, en, en el extracto este con Kiko Hernández, sí. que, que prácticamente le ha dado un esquinazo. Le o sea, ha pegado ahí un, un volantazo la, la, la que no había cuando ahí, pico, cogió, cogió una rotonda, ¿eh? Mira, ahí tienes tú este eh, así, a, que no te digo que sea mala gente, ni que Rocío Carrasco diga la verdad en todo ni nada, porque la primera, aquí lo primero que está poniendo Rocío, Rosario Moedano eh, uh -huh. es la mentira de su prima. O sea que su prima se ha llevado un montón de años. Eh, mintiéndole sobre, sobre que ella sí que quiso que estuviera en la gala y demás y no ha tenido cojones no ha tenido coño de decirle prima que yo no quería que tú estuviera que al final fue Fidel el que te metió o fue mi madre la que te metió que fue, será la realidad la realidad será que no sería sí, no, Fidel el que es no, la realidad Fidel. sería que Rocío jurado diría escúchame que aquí no va a ¿me entiendes? pero mm. lo que sí me creo yo es que, que ahí hubo un jaleo un malentendido con el pago de Chayo, que no le llegó a Chayo. Y yo creo que Chayo, con estas historias, nos la ha puesto ahí rebotando para que vengamos a chutarlo. Vale, me, me dice mi moderador de lo que sobre lo que estamos viendo. Este de luz de Chayo fue de cuando se estaban separando Rosa y Amador. Le preguntaron por si su padre era buen representante. Y ella dijo que desde que murió Rocio Jurado, Amador ya no era el mismo, y de ahí la frase. Y esto sí me, me cuadra, esto sí me cuadra con lo que me dijo Amador cuando estuve en su casa, que es que Yo le pregunté, oye, y Luz, no te has interesado luego, oye, por tener más gente, oye, tú te has dedicado tu vida a esto, de tener más gente, representar gente. Dice Enrique: A mí se me fue, se me fue la vida con ella. Es que era mi segunda madre, era mi confidente. Es que yo ya no quería saber más nada. Me cuadra. Me cuadra. No, no, porque Amador tiene como 70 años, ¿no? Sí, tendrá por ahí, más o menos. Era más chiquitito. Y Rocío Jurado no, hoy, hoy por tanto, hoy, ¿no? Si sí, no, no, como 10 bueno, años, no, ¿no? 5 o 6, ¿no? Al contrario, ella era mayor, ¿no? Porque Rocío ella, ella era mayor. Ella era, 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 era como su segunda madre. Lo sabemos claro, un montón de veces. Claro, si tendría hoy mayor. como 80 y pico, ¿eh? Era sí, mayor tan, que... Sí, sí, era no, mayor. Hombre, tanto no, tanto no, ¿no? Sí, claro, murió con 60. Sería su sí, genaria si estuviera viva. Ortega Cano, yo no lo, lo veía más o menos igual que ella. Era mucho más joven entonces. Por Ortega no era más joven. Si tiene 69, Ortega. ¿No? Ortega Gano tiene como dos hmm. No, pues yo lo veía muy parejo. Es en la época. Habría que ver ahora si aparentaban lo mismo o aparentaba más joven ella. Hmm. Sánchez va a poner mil euros para sacar de la C, C máximo. No entiendo eso, pero vamos, yo no quiero escuchar más nada hacienda porque cada vez que ponen una novedad es para quitarme más, ¿sabes? La, el año que viene vamos a tener que pagar 600 de cuota autónomo. Bueno, Enrique, pues por aquí lo vamos a dejar por hoy. Ha habido un par de cosillas más que ya no nos va a dar uh -huh. tiempo de tratar y ahora mismo están en tendencia, pero esto es más tema de triunfar que de nosotros, <laughs> que es lo de Raquel Sánchez Silva, que ha estallado hoy bastante fuerte otra vez. Uh -huh. Y eso, tío, es un caso que me llama mucho la atención porque precisamente fue... El 29 o 30 de mayo, porque fue la semana antes de mi boda, del 2013. La semana antes de mi boda, yo fui a Gran Hermano, que precisamente estuvimos hablando el otro día de, de la vez que fui al plató de Gran Hermano. Y me acuerdo perfectamente que entró Mercedes Mila al plató saludó y dijo, qué fuerte, familia. Eh, antes de empezar el directo. Eh, me acabo de enterar por los pasillos de 3-5 que ha muerto hoy el, el marido de, de Raquel Sánchez Silva. Pero tío detrás de ese caso hay un hay un caso raro ¿eh? de cojones. No me, ha, a ver, no la, me ha la madre la madre sigue sigue aportando pruebas sigue sigue eh, evidentemente sabe que o, o entiende por la relación que tenía con el hijo de oye esto a mí no me cuadra es que no me cuadra que él haya hecho esto que le han puesto todo perfecto para que parezca. Es lo que ella cree. Entonces, que a mí esto no me cuadra ni cómo fue, ni cómo cayó, ni cómo no sé qué. No le cuadra. Yo le recomiendo a todo el mundo que se vea eh, la serie de Tribune Art y, y Tribune Art lo, lo ve, o sea, lo analiza todo súper y muestra todas las pruebas que hubo, las contradicciones de Raquel en el juicio súper raras y súper no entiendo el por qué. Mm -hmm. eh, pero están pidiendo que se reabra el caso aquí en España y allí en Italia el caso está complicadete. A ver, os digo la novedad que había hoy. Pero básicamente era, mira, la justicia italiana avala que el marido, no que el marido no, bueno, sí, el marido de Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo fue asesinado, ¿vale? Y creo que señalan como sospechoso a un hombre de 50 años cercano a Raquel Sánchez Silva, según Juan José Cristán. El aniversario de, en el aniversario de su muerte, su padre desvela la razón, los nuevos avances de la investigación. Muy loco esto, ¿eh? Uh -huh. Muy, muy loco. Y señalan a un hombre de 50 años cercano a Raquel. Claro, bueno, por eso, por eso no a lo mejor no estaba todo revuelto, no estaba todo que parecía que no lo había tocado a nadie. ¿Por qué? Porque tú dejaste, dejaste pasar, quizás, ¿eh? Estamos aquí teorizando. Quizás dejaste pasar a alguien de confianza en teoría, que al final, pues. Tú ves, lo, tú ves la serie, la docu-serie de, de triunar y ahí lo enseña todo y, y es brutal. Bueno, Enrique, muchas gracias por la tarde. Nos vemos, bueno, empezamos, nos vemos dentro de unos días, pero por aquí nos vemos la semana que viene otra vez. Y familia, que paséis buena tarde. Suscribiros al canal. Enrique García.